Este señor se llama Mike Winkelmann, pero la gente lo conoce más como Beeper. ¡Beeper! Es diseñador, ilustrador y animador y hace unos trabajos artísticos muy bonitos. Mira tú qué bonito. En mayo del 2007, Beeper se dijo: oye, tengo ganas de hacer una ilustración cada día y publicarlas en Instagram. Y a ellos se puso pim pam pim pum, una ilustración por día, todos los días, sin parar, sin excusas, sin tonterías. Pero Beeper, hoy es domingo. ¡Me da igual! ¡Pumba! Toma, ilustración. Por esta disciplina y ética profesional se fue haciendo famoso y le llegaron otros trabajos bonitos. Oye, Beeper, ¿quieres hacer las visuales del concierto de Justin Bieber? Ah, ¿cómo no? Claro que sí, vamos para allá, sí. A Beeper ya le iba bien porque era talentoso y modosito, pero en septiembre-octubre del 2020 recibió varios mensajes de algunos frikis interneteros que le decían: oye, Beeper, ¿por qué no te haces unos NFTs de tus obras y los vendes? ¿Unos qué? Dijo Beeper. Unos NFT, Non-Fungible Tokens. ¿Y eso qué es? Eso es como una criptomoneda, pero es un criptoactivo. Cualquier cosa digital que quieras registrar como tuya en el blockchain, que es la base de datos más segura que hay, chato. En otras palabras, un NFT es como un certificado de propiedad que dice que una imagen, sonido o vídeo, cualquier cosa digital, es tuya, de tu propiedad, y está almacenado en una base de datos segura en la que todo el mundo confía y que contiene la verdad y nada más que la verdad desde el principio y para siempre. Suena bien, dijo Beeper, y ese mismo noviembre creó su primer NFT con su pieza Crossroads. Se subastó por $66,000. Suena bien, dijo Beeper, y ese mismo diciembre sacó más NFTs para 23 piezas y una colección que vendió por $3.5 millones en un fin de semana. Suena bien, dijo el primer comprador de Beeper, y en febrero del 2021 revendió la pieza Crossroads por $6.6 millones, de los cuales a Beeper le tocó el 10% por royalty de autor. Suena bien, dijo Beeper, y en marzo del 2021 se fue a una casa de subastas tradicional llamada Christie's y les llevó un NFT de una pieza collage con 5,000 de sus ilustraciones diarias en un solo JPG. Se subastó por $69 millones. ¡Wow! Pero, ¿y por qué tanto? ¿Un JPG puede valer tanto? Bueno, son 5,000 imágenes hechas una por día a lo largo de 13 años y son muy bonitas. Eso tiene valor. Lo de que una pieza de arte digital pueda tener un único dueño oficial es algo novedoso. Eso tiene valor. Es la primera vez que una prestigiosa casa de arte subasta una pieza totalmente digital. Eso tiene valor. Todo este enredo puede tener más valor en el futuro. Eso tiene valor. El comprador pagó con la criptomoneda Ether porque es un pez gordo del Ethereum y coleccionista de arte digital en NFTs. Seguramente para él vale mucho más de lo que pagó. Una pregunta, ¿hay algo negativo con todo esto de los NFTs? Sí. Crearlos consume muchísima energía eléctrica que se produce quemando combustibles fósiles, así que tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Aún así, bien por Beeper y por todos los artistas digitales que ahora tienen una nueva forma de monetizar y poder vivir del arte. ¡Respect!